Bienvenidos a todos a la propuesta semanal de Al Aire Libre. Como siempre, vamos a compartir lo mejor de la pesca deportiva y el turismo en la República Argentina. Decimos a Miguel Sebastiano. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Marcelo. Aquí preparado para disfrutar un programa bastante variado tenemos variado, hoy. Sí, tenemos sí. Pesca, tenemos turismo y tenemos aventura también. Tenemos aventura, una sección documentalística en el programa Al Aire Libre. Se la vamos a contar, por supuesto. Tenemos un gran amigo, Félix Fabia, de Bahía San Blas, quien tenía en su poder un material de hace unos años atrás. ¿Por qué decimos documentalístico, no? Porque es para que se vea, para que se aprenda y para que se disfrute. En Bahía San Blas se realizó un rescate de una ballena, una orca, que quedó varada allí. Con mucho esfuerzo, con mucho cariño, se ve este rescate a esta orca. Es un material muy lindo para compartirlo, llena realmente los ojos, porque son cosas que no se ven. Bueno, ha sucedido en la República Argentina, ha sucedido en el paraíso de los pescadores unos años atrás, así creo que es una buena parte documentalística para compartir en el programa de hoy. Nunca se pasó en la televisión argentina, así que bueno, en el Aire Libre del día de hoy vamos a tener la posibilidad. Y también, Miguel, vamos a estar compartiendo pesca de tarariras en Varadero. Sí, la verdad que Varadero, recordamos que en el verano pasado sufrió las consecuencias de las crecidas del río Paraná, el río Varadero. Esto dificultó completamente la pesca, prácticamente nula la pesca. Bueno, el agua bajó. Cuando baja el agua, el pescado queda. Esto trae mucho pescado, así que muchísimas tarariras en todos los lugares del Varadero que uno pueda acceder, porque recordamos que todavía, si bien bajo el agua, hay lugares que todavía están anegados y no se pueden pescar lugares tradicionales que uno conocía. Pero bueno, es material que le vamos a mostrar hoy, una muy linda pesca de tarariras. Sí, junto a Daniel Suigo, un amigo de Varadero, quien es oficia guía de pesca allí en la localidad. Bueno, fueron las zonas clásicas para la pesca de tarariras, fueron al Pinto, al Romero, bueno, lugares que Daniel conoce, que tiene buenas referencias y por supuesto se pueden pescar las tarariras como las que vamos a ver en el programa de hoy. Y también la parte turística de nuestro programa se realizó en la ciudad de Mercedes, lo que fue la 25ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero. Evento gastronómico de los más grandes de la República Argentina. Miles y miles de personas se dieron a la cita ese fin de semana, donde tuvieron la posibilidad no solo de disfrutar los embutidos de nuestra ciudad, de la ciudad de Mercedes, sino que de números artísticos y también una gran feria para todos aquellos que querían llevarse recuerdos y distintas cosas de nuestra ciudad. Así que creo que tenemos un muy buen programa, una linda propuesta, hay que quedarse a compartirla. Por supuesto, así es. Así que prepárense allí, sentados cómodamente desde su hogar. El primer bloque, el rescate de la orca allí en Bahía San Blas, material excelente que nos trajo nuestro amigo Félix Fabia. Bueno, esto nace obviamente en el año 2002. Lo que pasa que hubo un lapso son 12 años que no tenía yo esta grabación, no la podía conseguir. Y bueno, hasta que hace un mes más o menos atrás la pude lograr conseguir y la pude ver, porque tampoco la había visto. Esto nace, creo que octubre del 2002, en una de las excursiones que yo obviamente hacía para el lado Punta Rubia, más o menos a unos 4 o 5 kilómetros antes de Punta Rubia, yendo por la playa, o sea, por abajo con una camioneta, logro ver un bulto oscuro o algo en la playa. Acercarme, noto que era una orca, y de la cual estaba viva, pero estaba varada. ¿Por qué estaba varada? Bueno, me imagino, justo dos días antes y ese día hubo mareas muy bajas, esas extraordinarias muy bajas. Y había muchas familias de lobos, lobitos, que estas orcas se alimentan de los lobos. Y bueno, a consecuencia de eso se ve que en alguna cacería que quiso realizar esta orca juvenil, quedó varada.
bueno, motiva a la gente que iba conmigo, que entre ellos había un amigo mío que este veterinario, motiva a auxiliarlo. Pasos seguidos era, bueno, ir a buscar agua, distante 120 metros del lugar, con balde para poder mojarla, pues estaba media agrietada y gemía, o sea, lloraba. Bueno, no podíamos moverla, no podíamos hacer nada, éramos 5 o 6. Bueno, pienso, y por VHF en ese momento me comunico con el cuartel de bomberos, en el cual yo soy presidente, y logro armar un equipo para poder auxiliar a esta valle. Bueno, después empezó a venir gente, se sumó mucha gente. Los bomberos trajeron una lona, en la cual en el video se ve muchos esfuerzos para subirla a la lona. Quise a ver si se podía lograr llevarla con la estanciera también, pero no, era muy riesgoso. Así que bueno, tras esas movidas y esfuerzos, y idas y venidas y corridas y qué sé yo, se pudo lograr colocar en el agua a esta orca, de la cual, bueno, la gente muy contenta, todos estaban muy contentos por haber logrado el objetivo. Lo curioso de todo esto que es el saludo de la orca final, antes de irse. Hay unas películas, se ve, una secuencia se ve, en donde da una serie de vueltas y piruetas que hace, se ve que para ordenar su sentido de orientación para irse. Porque no se ve el video, pero más o menos unos 600 metros de la costa estaba la madre. Me imagino que sería la madre o el padre, pero bueno, creo que sería la madre donde se comunicaban ella. Y después de unas sucesivas vueltas y vueltas, que fue un rato, cuando se logra orientar, pega la vuelta y pasa por delante de nosotros, como saludando, y ahí sale para el mar. O sea, cruza el banco y sale para el mar. Este operativo más o menos duró unas 6 horas. Qué linda historia, qué satisfacción cuando sí. Uno logra el objetivo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la pesca y de evolución de las especies que están en extinción, lo importante es realizar esto. Una orca es uno de los animales más inteligentes, como vos decís, se orientó, y cuando se orientó los pasó a saludar para agradecerles que la habían salvado. Sí, yo creo que es notorio lo que hace la orca, porque todos lo vimos y todos pensamos lo mismo, era como un saludo, o un agradecimiento, suponemos. Bueno, otra de las historias lindas de San Blas, sí. Otra de las historias sí. de Félix Fabia, bueno, que nuevamente tenemos que agradecer a ustedes por estar siempre acá, juntos. Muy bien, sí. Bueno, muchas gracias a vos, a tu familia, a tus hijos. Y bueno, y a todos San Blas, que siempre nos recibes también, ¿eh? Igual para usted. Hasta la próxima, Feli. Tenemos una nueva, increíble e imperdible promoción en combos para la pesca deportiva. Hacemos todo lo posible, como ustedes saben, para mantener los precios. Y en esta oportunidad les mostramos un nuevo y completo equipo de pesca por solo 589 pesos. Esta nueva promoción en combos para la pesca deportiva de Leo Mar Pesca está conformada por una caña de la marca Starfish, el modelo Brava, en 1,80 m. Es una caña de 2 tramos, con mango de goma Eva, portarril a rosca y pasahilos de porcelana. Es una óptima caña para la pesca variada. Esta viene acompañada con un reel de la marca Starfish, el modelo Águila 400. Es un reel de un rulemán con 100 metros de nylon del 40, que por supuesto lo entregamos con esa carga, manivela ambidiestra y cuerpo y carretel de grafito. A su vez, esta promoción incluye 4 líneas de fondo para la pesca variada. Incluye una línea de flote con bajada de acero, ideal para la pesca en la República Argentina. También incluimos en esta promoción de Leo Mar Pescas un jarro térmico de 350 centímetros cúbicos con pico vertedor.
Incluimos en esta promoción también un señuelo spinner, una cuchara giratoria de la marca Hailur. También por último incluimos un señuelo caimán de la marca Cougar, un clásico señuelo para las capturas de las especies cazadoras de la República Argentina. Recuerden que esta imperdible promoción por solo 589 pesos, este equipo de pesca completo, lo pueden recibir en su casa, en cualquier punto de la Argentina, se lo hacemos llegar a su domicilio y usted lo paga recién cuando se lo entregan en su casa. No hay ni depósito ni trámite anterior. Recuerden, los teléfonos están al pie de la pantalla, se comunican, nos llaman y se lo enviamos a su casa. Recuerden, 589 pesos, la caña, el reel, el nylon, las cuatro líneas de fondo, el señuelo caimán, el spinner, la línea de flote y el jarro térmico. Solo 589 pesos, nos llaman y se lo mandamos a su casa. Usted lo recibe y recién lo paga cuando se lo hacemos llegar. No hay ni depósito ni trámite anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, Leo Marpesca, como siempre, realizando todos los esfuerzos posibles para mantener los precios y para que usted pueda recibir este tipo de combos en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Hasta la semana. Llega a Luján Feed Security, empresa de sistema de seguridad digital para empresas y domiciliaria. Tenemos el sistema a medida para locales comerciales, casas, empresas. Sistema de cámaras HD, CBI e IP. Todo en Full HD o 4K. Tenemos toda la línea TAUA, cámaras DVR, NVR, móviles Wi-Fi y cámaras térmicas. También toda la línea Vivotech, cámaras profesionales y sistema de grabación Digifort. Venta e instalación y asesoramiento para tu proyecto. Comercializamos toda la línea de enlaces Ubiquiti, instalación y diagrama de red inalámbrica. Te ofrecemos estructura de red UTP para empresas y comercios, tendido, colocación y fusión de red de fibra óptica. Por eso y más, tenemos todo para su casa, local y empresa. Oferta lanzamiento para negocios y viviendas. NVR HD, más dos cámaras y disco rígido de 1 TB de almacenamiento con instalación a 7.500 pesos. Y podrás vigilar tu negocio desde tu casa o desde cualquier punto del mundo con tu smartphone. Field Security, teléfono 1563-2871 o por mail fieldsecurity@gmail.com. Michelangelo, fiambrería y vinoteca, la esquina de la economía, en calle 33, esquina 14. Visítenos y lo sorprenderemos con nuestros precios. Venta por mayor y menor en vinos, quesos, fiambres, todo de primerísima calidad. Teléfono 02324-434-880. Michelangelo, 33, esquina 14. Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes. Somos un sindicato. Somos tu sindicato. Pensando siempre en el trabajador municipal. Estaciones de servicio Shell, agencias oficiales de Aldo Juan Bossi. Combustibles, lubricantes, minimercados, lavaderos, engrase. En la ciudad de Mercedes, Avenida 2, esquina 17, teléfono 02324-420-290. En Luján, calle Mitre entre Mariano Moreno y Alcina, teléfono 02323-420-193. Y en la ciudad de Suipacha, calle Combate de San Lorenzo y Suipacha, teléfono 02324-480-229. Vidrios Mercedes distribuye al por mayor en todo el país. Perfiles de aluminio para armado de aberturas y accesorios, garantidos con certificado de calidad INTI. Teléfono 02324-425-083, Mercedes, Buenos Aires. Casa Moleres, 14 entre 27 y 29. Ferretería industrial y rural. Artículos sanitarios, agua, gas, cortadoras de césped, bombas para agua. Representante en Mercedes de estufas Tromen y pinturas EMAPI. Teléfono 422-046. Corralón de materiales Los Abuelos de Caputo Hermanos. Cal, cemento, arena, piedra, ladrillos huecos, pisos, caños y todo lo que usted necesite para la construcción. Envíos a domicilio sin cargo a los teléfonos 42-43-77 y 42-15-55. Estamos en 22 y 115.
Carnicería de Nápoles. La mejor calidad al servicio del cliente. Chacinados, corderos, lechones, pollos. Carnicería de Nápoles. En calle 14, esquina 13. Teléfono 2324-583340. Carnicería de Nápoles. Rotisería El Buen Comer. Calle 12, entre 41 y 43. Reparación de heladeras No Frot. Calle 14, esquina 41. Fábrica de toldos y cortinas Roller, de Mosca e Hijos. Lonas para lanchas, cubrepiletas, cerramientos en cristal, lonas para camiones, todo termosellado, sistema automatizado, trabajos garantizados. Estamos en Avenida 40 y Avenida 29, teléfono 02324-15-575881. Presupuestos sin cargo. Para una buena pesca, Pesquero Don Jorge, Laguna Mar Chiquita, en La Agustina, Junín. Consultalo a Machi 02227-15-62-0009. Consultalo a Machi. El Molino Deco y Hogar ya abrió en su nuevo local de calle 29 entre 20 y 22. Ropa blanca, valijas, electrodomésticos, decoración y jardín, línea infantil y mucho más. Visite nuestro showroom. Venta con tarjetas de crédito, débito y tarjeta Argenta. Promociones con Banco Provincia. Venga y sorpréndase. El Molino Deco y Hogar, 29 entre 20 y 22. Continuamos con el al aire libre del día de hoy. Bueno, el material que vimos realmente de Bahía San Blas de hace unos años atrás, de este rescate de esta ballena, vale la pena que lo hayamos compartido. Y por supuesto vale la pena el agradecimiento a Félix Fabia, lo veíamos a Manfred también en las imágenes por allí, otro gran amigo de Bahía San Blas, bueno, que nos dieron este material y creo que tuvimos una buena idea para en esta oportunidad compartirlo junto a todos ustedes. Esto quedó visto y ahora lo que se nos viene, Miguel, es la pesca de tarariras en Varadero. Pero voy a parar un poquitito acá. Creo que muchos van a compartir con nosotros nuestro pensamiento. Las tararías que este año están apareciendo, que pesan 2, 3 kilos, no nacieron ayer, no nacieron hace un mes, no nacieron en la temporada pasada. Es todo un ciclo de vida para que las tararías lleguen a los portes los cuales tienen hoy. No está bien que se lleven 100 tarariras cuando van a pescar. ¿Por qué? Porque se llevan 100 tarariras y la próxima van y hay 50, y vienen y te dicen, pescamos menos. No, no, que va a llegar un momento y no va a pescar más nada. ¿Sí? Porque se acaban, porque se terminan, porque donde hay tararías pican todas, al ser una especie territorial, tenemos la posibilidad de tener un pez latente para la pesca con artificiales, con mosca, en bycasting, en spinning, mucho más fácil por supuesto para la pesca con carnada. Hay que concientizar, algunos ya lo saben, muchos protestan, se están llevando todas las tararías de donde las encuentran. ¿Sí? ¿Qué pasa después? ¿Te gusta pescar o te gusta comer? Si te gusta comer, vas a comer esta vez y nada más, y si te gusta pescar, no vas a pescar nunca más. Así que creo que es un buen momento para concientizar, para que practiquen la pesca con devolución. Les recordamos que en la provincia de Buenos Aires la tararía también está legislada, ¿sí? Así que los que tienen licencia de pesca deportiva, además de no solo tener la licencia, tienen que respetar la cuota y la medida. Es una buena oportunidad para que entre todos concienticemos que nuestro compañero de pesca se va. Porque el compañero de pesca no es el que llevamos el auto al lado para que pague los gastos. El compañero de pesca es el pez. Es el pez. Si no está el pez, no hay compañero de pesca. Si no hay compañero de pesca, no hay pesca. Así es, Marcelo, y nosotros desde este medio, como a través del tiempo lo hemos hecho, siempre hemos mantenido la misma política de que se respeten las leyes. Marcelo recién hablaba de la licencia dice de que solo se permite cierta cantidad de extracción de peces. Y nosotros notamos que vamos, hacemos un relevamiento en algún lugar y muchos nos siguen, después van y visitan ese lugar. Pero después nos da una tristeza profunda cuando nos muestran las fotos de 60, 70, 80 tarariras todas tiradas en el piso, muertas, y nos miramos y decimos, hicimos bien en mostrarles el lugar, es nuestro trabajo poder mostrarles alternativas, dónde ir a pasarla bien. Nosotros pregonamos la pesca, no la matanza indiscriminada de este recurso, que es un recurso que hay que cuidarlo porque, como decíamos, viene una creciente, hay pesca.
en poquito tiempo no la va a ver. Así que, bueno, nuestro mensaje es que cuidemos esto, ¿no? Después, la pavada que responden algunos, disculpen el término, ¿no? La pavada de que, y si no, la sacan con los tramallos. Y bueno, y hagamos todo lo mismo entonces todos hagamos todo mal y terminemos con esto rápidamente, que es un buen pensamiento y en algunos un pensamiento bastante retrógrada. Lo más interesante de todo esto es que los que más entienden hoy por hoy son los chicos. ¿Sí? Esto es lo más interesante de todo. Los que mejor entienden esto son los chicos, los que tienen la cabeza un poco más abierta, los que leen, que los recursos se pueden llegar a terminar. Así que bueno, creo que fue una buena oportunidad para que concienticemos, y si tu compañero de pesca crees que no exista más, sacalo, llévatelos todos y se te termina tu deporte favorito, que muchos de los amantes y el segundo deporte más practicado alternativamente en la Argentina es la pesca deportiva, y es bueno saberlo. Así que no terminemos con un recurso turístico tan grande para nuestro país. Sí, y aparte, como antecedente, miremos un poquito alrededor de nuestro país, países que prácticamente han liquidado el dorado, han liquidado todas las especies, y uno ve que vienen a nuestro país a realizar esa pesca. ¿Por qué? Porque ya no la tienen en su país. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo si seguimos con esa dirección, ¿no? Esto es así, ¿eh? Bueno, hablamos un poquito de esto, esperemos que cree conciencia, y aparte se puede llevar una multa bastante importante porque Recursos Naturales va a empezar a funcionar sobre todos estos ámbitos. Vamos a estar compartiendo esta pesca de tarariras, valga la redundancia, con Daniel Suigo, allí en la localidad de Varadero. Una muy linda pesca con artificiales y también en la modalidad flycast. La vemos. Muchas gracias por venir y vamos a ver, vamos a la aventura. Le vamos a dar a las tarariras hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta mañana hermosa, ¿eh? En esta mañana espectacular para la pesca de estas Opias maravaricus, que realmente hace la sensación de todos los pescadores, ¿eh? En la ciudad de Varadero. Sí, señor. ¿Vamos, Daniel? Vamos. Vamos. Chiche, colega, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Bien. Hoy vamos. Vengo a despuntar mi gran pasión con profesionales. Sí, señor. Bueno, y acá tenemos un profesional de las moscas, vamos a ver si es cierto. No sé si están así. ¿Eh? Pero vamos a ver si lo podemos según demostrar. Daniel me la vendió así, que no. Vos sos el mejor mosquero de Varadero. Me parece que te quedaron falsas expectativas. ¿Ah, sí? Bueno. Jorge, hoy en la cocina de Carpincho la vamos a destinar para la pesca de tararira, ¿no? Sí, exactamente, Víctor. Estamos acá a ver qué es lo que va a pasar en este pesquero, que creo que Daniel ya la tiene medio claro. Sí, cosas. Señor. Bueno, si arrancamos ya con el Yamaha 90 caballos en marcha y saliendo acá del Club Náutico de Varadero, hermoso lugar, muy lindo muelle. Así que, bueno, felicitaciones a vos, Daniel, y a toda la gente del club, ¿eh? ¿Qué pasa con el verde? Vamos a agarrar el cimarrón. El cimarrón. Ahora sí, listo. ¡Grande, Víctor! Mirá, está mucho hermosa, mirá. Otra, mirá. Muy bien. Las encontramos. Ah, pásame que la hicimos. Agarrala con el boga para. La realidad, la sensación que se siente cuando uno devuelve un compañero de pesca. Impagable. Impagable. Por eso siempre recomendamos pesca y devolución. Para que. Para poder seguir con esto. Claro, lamentablemente no todos piensan lo mismo. Y bueno, de a poco. Lamentablemente no todos piensan lo mismo, pero bueno. Desde su lugar tenga que aportar con su parte, ¿no? Sí, Carlos, con paseantes. Sí. Ver cuando el pez ataca en superficie es lo más emocionante que te puede pasar. Cuando hablábamos recién, de lo que hay que hacer cuando uno pesca con un equipo liviano, con señuelos, con la diversión, ¿no? Lo aconsejable es. Mirá, Chiche. ¿Qué te dije, Chiche? Soy más tonto yo para darte señuelo. Mirá, Chiche. Ahora sí.
la foto. Trata de agarrarla del líder, ¿eh? No de la tanza, no, del líder, ¿eh? Aparentemente se subió, ¿no? No, pero eso está pescando medio de fondo, mira Chiche. ¿Eh? Ahora sí. ¿Qué tal, Chiche viejo? Ay, Dios, qué daré. Costó, pero vale la pena, ¿eh? Haceme. Por favor, qué manera. Bueno, ¿viste que yo te dije que ese pescadito te iba a funcionar? La verdad, muy bueno. ¿Eh? Hacía rato que no sacaba una lombriz como esta. Bueno, Víctor, acá llegó el momento culminante de utilizar los señuelos. ¿Qué tal? Buenísimo, vamos a ver qué resultado tiene. Vamos a probar el resultado que dan estos señuelos. Sí, aparte de chef. De chef, ¿eh? Fabricante de señuelos. Sí, señor. Ahí está. A ver, ¿la tenés, Chiche? ¿Cómo anda ese señuelo? Una cosa de loco, vi. ¿Cómo anda ese señuelo, che? A ver. Ah, pero mirá qué linda tarucho, Chiche. La verdad es que hay que agradecer al lugar que nos trajeron, Víctor. Y ahora te va a pinchar los dedos. No, no. ¿Nada? ¿Nada? Usted medio Boy Scout, hice la buena acción del día. Sí, sin duda. ¿Eh? Me la debía, se la debía a todos, ¿eh? Bien, Chiche, bien, ¿eh? ¿Te gusta el lugar? Maravilloso, la verdad. Hacía mucho y soy pescador de costa y no me puedo dar estos lujos, pero la verdad, un gusto. Muy lindo, maravilloso. Gracias, Víctor. Vamos a seguir pescando. No, gracias a vos por acompañarme. Con mosca, Augusto. Muy bien. Mosca. Buena, campeón, ¿eh? Primera. Buena, buena, ¿eh? Con mosca. ¡Bárbaro, che! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por
todas lavas y tararidas, ¿eh? La verdad que sí. Muy buena pesca. Invitamos a los que miran tu programa que realmente vengan a Varadero porque vale la pena. Nos vamos a divertir. Realmente está rindiendo muy bien y créanme, nos vamos a divertir. Vengan, llámenme por teléfono que se los prometo. ¿Qué número? Páselo. Al 03329, que es la característica de Varadero, 15-602-455. Como siempre en Leo Mar Pesca le mostramos los mejores combos y le ofrecemos lo mejor de la pesca deportiva. En esta oportunidad tenemos una nueva, increíble e imperdible promoción en combos para la pesca deportiva. Hacemos todo lo posible, como ustedes saben, para mantener los precios. Y en esta oportunidad le mostramos un nuevo y completo equipo de pesca por solo 589 pesos. Esta nueva promoción en combos para la pesca deportiva de Leo Mar Pesca está conformada por una caña de la marca Starfish, el modelo Brava, en 1,80 m. Es una caña de dos tramos, con mango de goma Eva, portarril a rosca y pasahilos de porcelana. Es una óptima caña para la pesca variada. Esta viene acompañada con un reel de la marca Starfish, el modelo Águila 400. Es un reel de un rulemán con 100 metros de nylon del 40, que por supuesto lo entregamos con esa carga, manivela ambidiestra y cuerpo y carretel de grafito. A su vez, esta promoción incluye 4 líneas de fondo para la pesca variada. Incluye una línea de flote con bajada de acero, ideal para la pesca en la República Argentina. También incluimos en esta promoción de Leo Mar Pescas un jarro térmico de 350 centímetros cúbicos con pico vertedor. Incluimos en esta promoción también un señuelo spinner, una cuchara giratoria de la marca Hailure. También por último incluimos un señuelo caimán de la marca Cougar, un clásico señuelo para las capturas de las especies cazadoras de la República Argentina. Recuerden que esta imperdible promoción por solo 589 pesos, este equipo de pesca completo, lo pueden recibir en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Se lo hacemos llegar a su domicilio y usted lo paga recién cuando se lo entregan en su casa. No hay ni depósito ni trámite anterior. Recuerden, los teléfonos están al pie de la pantalla. Se comunican, nos llaman y se lo enviamos a su casa. Recuerden, 589 pesos, la caña, el reel, el nylon, las 4 líneas de fondo, el señuelo caimán, el spinner, la línea de flote y el jarro térmico. Solo 589 pesos. Nos llaman y se lo mandamos a su casa. Usted lo recibe y recién lo paga cuando se lo hacemos llegar. No hay ni depósito ni trámite anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, Leo Mar Pesca, como siempre, realizando todos los esfuerzos posibles para mantener los precios y para que usted pueda recibir este tipo de combos en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Hasta la semana que viene. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. La atención solidaria en la salud es nuestra prioridad. Por eso, seguimos avanzando. Hablamos con obras y soñamos con mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. Calle 22, casi esquina 35. Pesque todo el año en Villa Paranacito. Dorados, surubí, bogas, tarariras, pejerreyes, bagres de mar. Guiados por la experiencia y seguridad de Nicolás Teresiponet. Teléfono 03446-1561-5168 y disfruta de la pesca. En la ciudad de Luján te espera Gonzalo en Pesca Aventura, con lo último sobre artículos de pesca, camping, cuchillería, indumentaria. Estamos en Moreno 1184 de la ciudad de Luján. Teléfono 02323-442-110. Laboratorio Óptico Zubigaray. Una razón más para que te miren a los ojos. Laboratorio Óptico, lentes de contacto, anteojos de sol y de receta. Laboratorio Óptico Zubigaray, especialista en la salud visual. Visítenos en calle 20, número 707, teléfono 435-085. Ferretería C, inoxidable, accesorios para la industria, hogar, automotores, barras redondas de nylon, grillón, teflón, macizas y huecas. Ferretería C, todo en ferretería, además, herramientas y maquinarias.
Telefax 43-1161. Celular 15-55-1549. Cimes, agua pura, confiable y cristalina. Si tiene nuestros productos en su mesa, tendrá un plus de confianza, salud y pureza. Cimes, sodas y gaseosas. Estamos en calle 12, 65 y 67, teléfono 428-880. Cimes, calidad de vida. Náutica Hernán Pacheco. Reparaciones, ventas, accesorios náuticos, motores fuera de borda. Estamos en Urquiza número 1265, Jáuregui. Todo para el Tapicero los invita a conocer su renovado local. Todo para el Tapicero les ofrece telas para cortinas, tapicería, goma espuma, cuerinas y panas para automotores. Además, anexamos en nuestro nuevo local somieres y colchones King Coil. Visítenos en Avenida 29 entre 12 y 14. Camping y Iporaguazú, sobre las márgenes del río Paraná. Disfrute de la pesca total. Camping y Iporaguazú. Vení a pescar a Mar Chiquita, acompañado de la experiencia de Facundo Luteral, guía de pesca. Mar Chiquita te espera. Llámalo al 02324 15 51 96 92. Facundo Luteral, guía de pesca. Seguimos desarrollando este programa de Al Aire Libre de hoy. Hemos visto aventura allí de la mano de Félix Fabián, Bahía San Blas. Pesca de tarariras en uno de los lugares que está siendo muy concurrido, muy visitado por los pescadores, como es Varadero, de la mano de Daniel Suigo. Pudimos compartir este material y ahora vamos, Marcelo, al bloque de turismo. Bloque de turismo, bloque sí. Gastronómico. Así es. Bueno, muchísimas... Mucha gente vino a este evento gastronómico de los más grandes de la República Argentina en la ciudad de Mercedes, como fue la Fiesta Nacional del Salame, 42ª edición, que albergó algo así como, si me ayudan, 50.000 personas que vinieron a visitar este evento en el ex predio del Martín Rodríguez, donde el tiempo realmente acompañó, donde no quedó nada de lo que se vendía para comer, pero nada, nada de nada. Así que bueno, algunos se volvieron con las manos vacías, porque yo veía el domingo cuando querías salir desde Mercedes, que tenía que viajar, y eran infinidad de autos que venían entrando, y yo decía, ¿a dónde van a ir? ¿Todos van a poder conseguir su producto? Bueno, muchos llegaron, algunos se quedaron sin nada, porque realmente fue una avalancha de gente que estuvo en esta hermosísima fiesta, y por supuesto saludamos y felicitamos a las autoridades por un nuevo Fiesta Nacional del Salame Quintero, que es lo que vamos a ver en el próximo bloque, ¿sí? Muy bien, artistas sobre el escenario, también muy buena gastronomía, muchas cosas lindas e interesantes para ver. Si usted no pudo venir a esta fiesta, se lo compartimos en imágenes, así ya está pensando en el año que viene poder visitarla. Lo vemos. ¿Qué tal, amigos del Aire Libre? Estamos aquí en la ciudad de Mercedes para vivir la 42ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero, que a continuación vamos a compartirla con todos ustedes. Empezando a disfrutar de esta fiesta, yo que vengo más del palo del salamín tandilero, hoy acá disfrutando del salame mercedino, así que nada, y disfrutando de la gente, un día divino, esperando a la gobernadora que está llegando en media horita, así que
nada, aprovechando para recorrer, hablar con los vecinos, disfrutar este día. Sí, claro, he venido alguna vez hace mucho tiempo, más como vecino, a comprar algunos salames, a disfrutar, a pasear con mis hijos, pero hace como 4 o 5 años que no vengo, así que va a estar lindo, se la ve linda la fiesta. Estamos dando pasos importantes, algunos son dolorosos, pero estamos caminando en el camino correcto. Hemos cumplido muchos de los compromisos que nos habíamos que habíamos asumido. Creo que ya se está viendo una actividad en el campo, en el sector agropecuario en general, tal vez no en el lechero, pero sí en los granos y en la ganadería muy importante. Eso está generando ya un clima distinto en el interior, un nivel de inversión diferente. En esta semana que viene vamos a estar recibiendo muchos inversores del mundo, empresarios que vienen a hacer rondas de negocios para invertir en Argentina. El cambio de clima y el interés que está mostrando el mundo por lo que venimos haciendo, a veces se valora más afuera que acá, porque claro, ir cambiando cosas que venían mal hace mucho tiempo es doloroso y a muchos les cuesta, pero creo que vamos en el camino correcto. Yo creo que lo viven con esperanza por ver un gobierno que dice la verdad, que ha terminado con la corrupción, que tiene un estilo y una forma completamente distinta, que hemos comprendido, y esto es un cambio cultural, como argentinos, que la mentira no nos lleva a ningún lado, que la viveza criolla tampoco, que tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas, pero al mismo tiempo mucha gente la está pasando mal y entonces se vive con angustia, más angustia que enojo, diría yo. La gente sabe que mucho de lo que estamos sufriendo tiene que ver con un gobierno que durante mucho tiempo ocultó la verdad, pero más allá de eso hoy lo vive con angustia, obviamente. Bueno, estamos acá en el Martín Rodríguez en la 42ª Fiesta Nacional del Salame Quintero. Estamos con un amigo, con un amigazo. ¿Cómo te va? Che, felicitaciones. No sabía que estaba de intendente en Suipacha, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A mí también me alegra verte después de tanto tiempo. Y bueno, contento por la función, evidentemente ocupado y con muchas ganas. Y hoy de visita acá ante una invitación del intendente municipal Ustarros. Para que comparta un día de este importante evento. Y bueno, y ahora acompañando a la gobernadora que nos va a visitar, que va a estar presente, y a la tarde viene el vicegobernador también, así que estaremos una jornada de conocimiento y de paseo, pero también acompañando a las figuras que hacen a la gestión política, ¿no? ¿Cómo está la ciudad de Suipacha? La ciudad de Suipacha está bien, por supuesto nosotros con los problemas que nos hemos encontrado muchos de los intendentes nuevos en relación a cómo hemos encontrado la municipalidad en sí mismo. Pero bueno, caminando en este trayecto que significa mejorar la calidad de vida, lograr que en este caso Suipacha crezca, mucho contacto con los gobiernos nacionales y provinciales. La verdad que el agradecimiento de nuestra parte es constante porque distintas áreas, distintos referentes nos visitan, nos convocan, están detrás nuestro para acompañarnos en la gestión. Suipacha es una ciudad chica, lamentablemente no puede abastecerse por sí misma, no genera recursos propios como para poder lograr grandes obras. Pero bueno, estamos caminando ese camino y la verdad que realmente contentos. Y bueno, ocupándonos con mucha gente nueva que hace a la gestión, muchos de ellos que tal vez sin la necesidad de tener que involucrarse en esto, lo hacen porque lo sienten y porque quieren que Suipacha crezca. Así que bueno, así estamos. Por supuesto que vimos el transitar de la gente, muchos saludos, quiere decir que sos muy popular y eso es muy importante para un intendente. Muchas gracias, ya vamos a estar en Suipacha haciendo algunas notas de turismo, charlando con vos en tu despacho y como siempre, muy amable para la gente del aire libre. Bueno, cómo no, sí, sobre todo lo del turismo que tenemos pensado enfocarlo de una mejor manera, con lo poco que tenemos. Vos sabés lo que tiene Suipacha, así que te espero para charlar cuando quieras. Gracias, con el intendente de Suipacha, acá en el predio del Martín Rodríguez. Hola. Thank you.
Gracias. Dios te bendiga. Gracias. De Luzuriaga San Justo, y nos enteramos por Facebook que había una fiesta del Salame este Quintero, y nos vinimos acá a pasar un día espectacular. Hemos venido otras veces, pero yo hacía un montón de años que nosotros no veníamos, y este año se nos dio por venir. Comimos, nos tomamos una cervecita. Bien temprano vinimos, llegamos antes de que abriera. Hicimos una colita un rato antes y entramos y disfrutamos de todo. Domingo de hace 6, 7 años atrás, cuando estaba el pleno esplendor de la fiesta del Salame. En Cocineros Argentinos, sí. Ah, la experiencia fue buena. Yo ya fui 10 veces Cocinero Argentino. Ya soy como de la casa, soy como... Pero fue una experiencia muy buena. Aparte de la repercusión que tuvo a nivel nacional, fue muy buena. De todos lados, la verdad que de todos lados. Hay gente de la zona de Buenos Aires, de todos los partidos. Y hay gente de Santa Fe, hay gente de Córdoba, hay gente de muchos lados. Sí, la verdad que fue un esfuerzo con un fruto bastante bueno. Bueno, que fue un éxito total. Ha sido una cosa que no lo esperábamos, porque veníamos medio mal otros años y esto fue, se agotó todo. Se va a quedar mucha gente sin llevar salame. Y en el caso mío, yo el año pasado hice mucha cantidad y me llevé mucha cantidad de vuelta. Y entonces este año uno mermó. Por miedo al tiempo, por miedo a que no estaba la situación muy, muy, muy bien. Y bueno, falló el pálpito. Éxito total. El sábado y hoy domingo y el viernes también. Fue un éxito total, total. Sí, la verdad que sí. Tengo una mucha alegría. Así que, no, gracias a ustedes. Sí, la verdad que es muy buena. Desbordó la cantidad de gente que vino el sábado. Hoy es terrible. La mayoría están todos sin mercadería ya. La verdad que fue un éxito fue esta fiesta. La verdad que muy buena, muy buena. Muy lindo. Los tres días muy lindos estuvieron. Mucha gente, mucho público. Y público muy bueno que compró mucho. Compró mucho la gente. La verdad que no quedó nada, a nadie le quedó nada. La verdad que fue un éxito este año la fiesta. Muy bien organizada por la comisión de la municipalidad. Muy bien. La verdad que una fiesta muy linda. Hicieron mucha publicidad, la verdad que se trabajaron muy bien. Veníamos hace unos años que veníamos, el tiempo nos los acompañaba, y bueno, este fin de semana fue excelente fin de semana y bueno, los acompañamos. Llegó al final esta 42ª fiesta del Salame Quintero aquí en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, con una participación realmente espectacular de muchísima gente que se dio cita para ver los distintos espectáculos y también para deleitarse con este manjar, que es el Salame Quintero de esta que es la ciudad de Mercedes. Nosotros seguimos con mucho más al aire libre. Como siempre.
Siempre en Leo Mar Pesca le mostramos los mejores combos y le ofrecemos lo mejor de la pesca deportiva. En esta oportunidad tenemos una nueva, increíble e imperdible promoción en combos para la pesca deportiva. Hacemos todo lo posible, como ustedes saben, para mantener los precios. Y en esta oportunidad le mostramos un nuevo y completo equipo de pesca por solo 589 pesos. Esta nueva promoción en combos para la pesca deportiva de Leo Mar Pesca está conformada por una caña de la marca Starfish, el modelo Brava, en 1,80 m. Es una caña de dos tramos, con mango de goma Eva, portarril a rosca y pasahilos de porcelana. Es una óptima caña para la pesca variada. Esta viene acompañada con un reel de la marca Starfish, el modelo Águila 400. Es un reel de un rulemán con 100 metros de nylon del 40, que por supuesto lo entregamos con esa carga, manivela ambidiestra y cuerpo y carretel de grafito. A su vez, esta promoción incluye 4 líneas de fondo para la pesca variada. Incluye una línea de flote con bajada de acero, ideal para la pesca en la República Argentina. También incluimos en esta promoción de Leo Mar Pescas un jarro térmico de 350 centímetros cúbicos con pico vertedor. Incluimos en esta promoción también un señuelo spinner, una cuchara giratoria de la marca Hailur. También por último incluimos un señuelo caimán de la marca Cougar, un clásico señuelo para las capturas de las especies cazadoras de la República Argentina. Recuerden que esta imperdible promoción por solo 589 pesos, este equipo de pesca completo, lo pueden recibir en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Se lo hacemos llegar a su domicilio y usted lo paga recién cuando se lo entregan en su casa. No hay ni depósito ni trámite anterior. Recuerden, los teléfonos están al pie de la pantalla. Se comunican, nos llaman y se lo enviamos a su casa. Recuerden, 589 pesos, la caña, el reel, el nylon, las 4 líneas de fondo, el señuelo caimán, el spinner, la línea de flote y el jarro térmico. Solo 589 pesos. Nos llaman y se lo mandamos a su casa. Usted lo recibe y recién lo paga cuando se lo hacemos llegar. No hay ni depósito ni trámite anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, Leo Mar Pesca, como siempre, realizando todos los esfuerzos posibles para mantener los precios y para que usted pueda recibir este tipo de combos en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Hasta la semana que viene. El nuevo bazar, regalos, bazar, mueblería, artículos de camping. Ya podés encontrar nuestros productos para estas fiestas. Atendidos por sus dueños, estamos en 22 entre 9 y 11. Teléfono 02-324-420-075. El nuevo bazar, tenemos todo. Abrió sus puertas, fábrica de alambrados Caru, tejidos romboidales, todas las medidas, precios de fábrica al público, tejidos desde 70 pesos, tenemos el mejor asesoramiento y calidad. Fábrica de alambrados Caru, estamos en 22 y 51, celular 02324 1553 5235. Fábrica de alambrados Caru. Granja San Patricio, calle 34 y 33, pollos enteros, tosados y desguazados, conejos, pavos, lechones, corderos, huevos de campo. Granja San Patricio, nos caracteriza nuestra excelente calidad y limpieza. Granja San Patricio, la esquina de la buena atención. Maderera Mercedes de Rubén Hardwick, machimbres, tablones, tirantes, columnas y todos los insumos para su techo. Nuestra nueva dirección, Avenida 2 y 107 Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324-422-410. La pasta de Juan, calidad superior. Fideos, ravioles, sorrentinos, vermicellis, gnocchis, tapas para empanadas y pasteles. Abierto de martes a domingos. Teléfono 435-170. La pasta de Juan, calidad superior. Ojo, se viene el ciclón y arrasa con todos los precios en comestibles, bebidas, fiambres y ahora incorporamos carnicería con carne de primera calidad y excelentes precios. Supermercado El Ciclón, estamos en calle 2 entre 41 y 43. OfficeNet Computación tiene lo que usted busca. Computadoras, impresoras, cartuchos, tóner, cinta para impresoras, CD, DVD virgen, insumos, servicio técnico. Estamos en 26 y... Santa María, muebles nuevos y usados.
y todo lo que usted necesite, venga y compruébelo. Estamos en Avenida 40, casi esquina 45, Mercedes. Nuestros teléfonos 02324-430-704 y 15-51-8519. Su casa amiga, también Antigüedades. Santa María Muebles. Leomar Pesca, todo para el pescador y el acampante, con los mejores precios de la zona, artículos de pesca, camping, náutica y outdoor. Estamos en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324-431-502. Visite nuestro showroom y se sorprenderá. Somos representantes de motores fuera de borda PowerTech. Leomar tiene todo para usted, amigo pescador. Venta con todas las tarjetas de crédito y débito. Leomar Pesca. Bicentenario de la Independencia Argentina. Gracias a todos ustedes, lo hicimos posible. Municipalidad de Mercedes. Juan Ignacio Ostarros, Intendente. Llegamos al final del Al Aire Libre del día de hoy. Hemos transitado por la aventura, por la pesca y por el turismo. Lo que da nombre a nuestro programa realmente hoy se incluyó en esta emisión de Al Aire Libre y estamos preparando, por supuesto, ya la próxima edición para dentro de 7 días. Vuelvo un poquito sobre la concientización sobre la pesca deportiva, el respeto sobre la especie, el respeto sobre las vedas, el respeto sobre las cuotas, sobre las medidas y en tener su licencia de pesca deportiva al día. Es la mejor opción para que el recurso se mantenga, para que esto siga funcionando y porque, por supuesto, a vos que te gusta pescar y a vos que te gustaría que tu hijo pesque durante mucho tiempo, entre todos hagamos esto un poquito más fácil, respetemos y todos vamos a seguir compartiendo nuestro deporte, que como dice Miguel, tanto nos gusta, es la pesca deportiva. Así es, Marcelo. ¿Y qué nos deparará la semana que viene? Porque hoy hemos tenido aventura, pesca, turismo. Bueno, la semana que viene tenemos muchísimo material muy interesante, muy lindo para compartirlo. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Esperen 7 días más el nuevo programa. La verdad que muy, pero muy interesante. Así que bueno, de mi parte me voy despidiendo. Será hasta la próxima semana. Sigamos compartiendo y cuidando este deporte que tanto nos gusta como es la pesca. Hasta la semana que viene. Chao.